tal? ¿Cómo les va? Estamos dando inicio a un nuevo programa de Lo Nuestro, programa a través del cual queremos llegar hasta cada uno de ustedes. Y esto se lo debemos a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestros programas en las distintas provincias. A todos ellos, muchísimas gracias. A ustedes también por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. En el programa correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir diversas entrevistas, una de ellas con Alejandro Garlici, de Cabaña Don Felipe, integra Cabañas Amigas. Se realizó el remate de Cabañas Amigas, como estaba previsto, en la sociedad rural El Zapallar de General José de San Martín, Chaco. Con respecto a esto se va a referir Alejandro Garlici. Así también vamos a dialogar con Raúl Capelino, de Cabañas Las Meninas. También integra Cabañas Amigas y él se va a referir también en cuanto a este excelente remate que tuvo lugar en General José de San Martín, en la provincia del Chaco. En otro orden, volveremos a compartir una entrevista con Matías Pace, de Estancia El Bagual. Norte Grande tendrá su remate el día 20 de noviembre en la sociedad rural de Comandante Fontana. Si bien esto estaba previsto para el día 15 de noviembre, debido a la inclemencia climática, pasó al miércoles 20 de noviembre. Matías Pace se va a referir al respecto. En otro orden, vamos a compartir una entrevista con Carlos Siburu, de Amarilla Agropecuaria. Junto a Estancia El Bagual tuvieron su remate en la sociedad rural de Juan José Castelli, Chaco. Con respecto a esto se refiere Carlos Siburu. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Remate Norte Grande, miércoles 20 de noviembre, en la Sociedad Rural de Fontana, Formosa. 50 toros, 150 hembras, brangus, negros y colorados, 1000 cabezas de invernada de productores de la zona. Remata Ganaderos de Formosa. Contacto Francisco Paoltroni, 3704-323344. In vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530. Provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook Integral Repuestos.
Aumenta tu impacto visual con creatividad y resultados óptimos. Desde la creación de logotipo o marca hasta la instalación en el mercado, imagen corporativa, estrategia comercial, asesoramiento, marketing digital, campañas publicitarias, servicio integral en comunicación audiovisual, publicar, marketing y publicidad. Más info y presupuesto al teléfono móvil y WhatsApp 3725-457478. Publicar, marketing y publicidad. Producciones Multimedia. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.pemán.com.ar. Lo habíamos anunciado, vamos a compartir una entrevista con Alejandro Garlici de Cabaña Don Felipe. Se refiere en cuanto al remate de Cabañas Amigas días atrás en la sociedad rural El Zapallar de General José de San Martín, Chaco. Lo escuchamos a Alejandro Garlici. Bueno, pasó el remate, gracias a Dios con bien, creemos que nos vamos con una linda sensación, se vendió bien, así que bueno, un nuevo año y esperemos que venga el año que viene con mejores ofertas, ¿no? Los toros que se defendieron en la pista se vendieron bien. Sí, bueno, sí, la verdad que hoy fue un día típico, que justo se dio una linda lluvia. A nosotros nos juega en contra, pero al campo le viene muy bien. Así que bueno, algunos productores no habrán podido venir, seguramente. Pero los toros que salieron a pista y se veían, se vendieron bien. Fue una linda tarde, así que bueno, esperemos que el año que viene nos juegue el tiempo una linda pasada y podamos tener el mejor remate, ¿no? ¿Y las hembras se vendieron muy bien, Ale? Sí, las hembras se vendieron muy bien. Lo que es hembra se vendió muy bien. Creo que todos los productores están comprando hembra y están eligiendo bien, y hubo muy buena calidad en hembra, así que bueno, lo que es hembra se vendió excelente, ¿no? Y eso habla bien también de más allá de la situación complicada por la cual está atravesando el sector, pero el productor sigue apostando, en este caso, digamos, a seguir produciendo y más aún todavía. Sí, es lo importante y es lo que rescatamos, que a pesar de la incertidumbre que tenemos con este país, la gente sigue apostando, el ganadero sigue apostando, sigue comprando hembras, así que esto va a seguir para adelante. Esperemos que sigan y que venga quien venga, el gobierno que venga, se den cuenta de que realmente la gente quiere apostar a la ganadería y quiere seguir, y bueno, esperemos que sea un buen año lo que viene para adelante, ¿no? Ale, prácticamente se está cerrando el circuito, digamos, de remates. Seguramente ustedes también, por ahí le quedará algunos, pero ya prácticamente finalizando. ¿Cómo analiza este año? Sí, bueno, para nosotros ya se terminó. Sí, van a quedar poquitos. Pero bueno, con un buen año, creo que nosotros cerramos un buen año. En hembras se terminó el stock que teníamos, digamos, en sí de lo que era hembra. En toro van a quedar 4 o 5 toros que van a sobrar, que quedarán para padres del plantel. Y bueno, la verdad que cerramos un excelente año con muy buenas ventas en nuestros remates, en todos los remates. Así que esperemos preparar bien para el año que viene y salir a las pistas el año que viene con todo. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar.
Remate Norte Grande, miércoles 20 de noviembre, en la Sociedad Rural de Fontana, Formosa. 50 toros, 150 hembras, brangus, negros y colorados, 1000 cabezas de invernada de productores de la zona. Remata Ganaderos de Formosa. Contacto Francisco Paoltroni, 3704-323344. En esta oportunidad lo vamos a escuchar a Raúl Capelino de Cabaña Las Meninas, quien junto a Cabaña Don Felipe y Cabaña Don Esteban realizaron su remate en la Sociedad Rural El Zapallar de General José de San Martín, Chaco. Lo escuchamos a Raúl Capelino. Capelino de Cabaña Las Meninas, bueno, el segundo remate de Cabañas Amigas aquí en General José de San Martín, Raúl. Sí, correcto. Estamos conformes con lo que se vendió. Pensábamos que a lo mejor iba a haber más interés por los toros. No lo hubo. Bueno, no sé, habrá sido el tiempo que nos jugó en contra. Y hemos vendido muy bien las vaquillonas, quizás un poquito más alta de lo que teníamos expectativa, así que bueno, nos vamos conforme. Raúl, ¿cuántas vaquillas, cuántos toros trajeron? Yo traje 12 toros de 3 años y 20 vaquillas. Las vaquillas de 2 años con servicio, no alcanzamos a hacerle el tacto, se entoraron un poquito tarde. Y bueno, era muy chiquito la preñez, difícil de detectar. Raúl, vale destacar que ustedes están en una zona también bastante complicada en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra región, digamos. Vienen de campos muy duros también estos reproductores que tranquilamente se adaptan para los campos de la zona. Exactamente, los campos de Pampa del Infierno son campos duros porque es una zona más seca que esta. Esta es mucho más húmeda. Quizás de más monte que la nuestra. La nuestra se ha convertido en una zona agrícola, pero sí, la ganadería está relegada, digamos, al monte, o sea que son animales rústicos los que se trajeron acá, que suponemos que van a andar muy bien, como ya el año pasado anduvieron, no tuvimos problema con los que se vendieron el año pasado, así que creemos que son animales adaptados a la zona que tendrían que andar bien. Teniendo en cuenta lo que sucedió hoy y lo que viene sucediendo en muchos remates también, las hembras se vendieron mejor, como bien decías al principio. Esto también marca un poco lo que está apostando el productor, digamos, a futuro, ¿no? Al comprar más hembras que toros. Yo creo que los precios que bajaron de la agricultura han hecho hacer una revisión en el concepto de qué es lo que tenemos que producir. Y creo que hay muchos productores que se están volcando a la producción mixta y están formando planteles nuevos. Para eso hay que comprar hembras. Por eso que no se venden, es más difícil vender los toros que las hembras. Las hembras se vendieron todas y los toros no. Raúl, para finalizar, conforme con el remate, seguramente a prepararse para el tercer remate sería el año que viene. Seguramente que sí. La idea es hacer un remate todos los años. Este es el segundo, con mejor éxito que el primero. Así que seguramente que nos van a ver el año próximo. In Vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530. Provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com.
Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores. Agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767. Teléfono 03725-420-317. Facebook, Integral Repuestos. Vamos a compartir nuevamente una entrevista de Matías Pace, quien se refiere al remate de Norte Grande, teniendo en cuenta que este remate estaba previsto para el día 15 de noviembre, fue suspendido por las inclemencias climáticas, pasó al miércoles 20 de noviembre. Lo vamos a escuchar nuevamente a Matías Pace. Pase, Estancia El Bagual, estamos muy próximos ya a lo que va a ser el último remate de Norte Grande en Comandante Fontana, pero contanos un poquito cómo están trabajando sobre eso. No, muy bien, gran expectativa, estuve hablando en la semana ya con Facu Poltroni, y es un remate que está totalmente instalado. Ese remate se va a hacer con invernada también, creo que hay una concentración arriba de 1000 cabezas, digamos. Sabemos que el ternero pegó un salto interesante. Así que bueno, creo que están todas las condiciones dadas. Va a haber un encierre de casi 60 toros, incluyendo también Bradford con la presencia de Cabañas Surcos, y va a haber arriba de 100 vientres. Así que bueno, el Bagual participando como siempre con Norte Grande, todos esos amigos que tenemos. Lamentablemente hoy no pudieron concurrir acá a Castelli, siempre lo hacen. Pero bueno, estamos esperando ese último remate de Norte Grande, ya te digo, por lo que estoy avizorando va a ser un gran remate, porque nos va a encontrar en un momento en el cual entiendo que inclusive hasta llovió para esa zona, así que también climáticamente creo que vamos a estar un poco mejor de lo que estuvimos acá en Castelli. Acá la verdad que hay una seca importante, digamos, por eso insisto y agradezco el esfuerzo que han hecho los productores en comprar y esperar a que llueva. Así que bueno, allá nos veremos, Richard, en Fontana con ganaderos de Formosa, con Facu Poltroni. Y todo el grupo de Norte Grande, que bueno, que ese grupo tan humano, tan lindo que tenemos, y que bueno, será el broche de oro de una campaña una vez más de difícil que tuvimos este año, pero que bueno, fuimos cumpliendo con cada uno de los objetivos, y como dijo inclusive Beto Reichenborn en su mensaje, digamos, la genética, uno tiene que apostar siempre, digamos, no puede dejar de invertir, en algún momento eso se devuelve, así que bueno, esperemos que en Fontana sea eso. Aumenta tu impacto visual con creatividad y resultados óptimos. Desde la creación de logotipo o marca hasta la instalación en el mercado. Imagen corporativa, estrategia comercial, asesoramiento, marketing digital, campañas publicitarias, servicio integral en comunicación audiovisual, publicar, marketing y publicidad. Más info y presupuesto al teléfono móvil y WhatsApp 3725-457478. Publicar, marketing y publicidad. Producciones Multimedia. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.pemán.com.ar. Lo escuchamos en esta oportunidad a Carlos Siburo. Se refiere en cuanto al remate de Estancia El Bagual en la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli Chaco. Carlos Siburo, de Amarilla Agropecuaria, se refiere en esta oportunidad, como bien decíamos, al cuarto remate de Estancia El Bagual en Juan José Castelli Chaco. Carlos Seguros, de Amarilla Agropecuaria, presente la Sociedad Rural del Impenetrable de Juan José Castelli. Carlos, con hembras Brangus
en esta ocasión. Y bueno, contanos qué te pareció el remate, sobre todo en el caso de las ventas de las hembras. Y conforme con las ventas, sabiendo un poco la situación que estamos atravesando, lo que estamos viviendo, la situación que viven todos los productores. Y bueno, agradecido por la gente local que acompañó en el remate y esperamos que estén satisfechos con las compras realizadas. Bueno, y en esta zona, digamos, un campo bastante difícil, con productores también, digamos, con campos difíciles. ¿Ustedes qué característica tienen los campos donde fueron criadas estas vaquillas? No, en ese sentido no le tenemos miedo, digamos, al desafío de a dónde van los animales, porque vienen de campos duros, del este del Chaco, campos que pasaron casi 8 meses de este año inundados y bueno, por ahí la hacienda no estaba tan bien presentada como uno quisiera, un poco por eso, atrasados con los quilajes y bueno, con la esperanza de poder revertir ahora la situación en lo inmediato. Seguramente, y reiterar entonces, después de todos estos meses de inundaciones, ahora unos meses de sequía prácticamente ya, porque sabemos que está faltando el agua tanto en Chaco como en Formosa y otras provincias, pero a pesar de todo, seguir adelante seguramente para entrar el año que viene a seguir trabajando y mejor y participando seguramente de distintos remates también. Sí, así es, un poco el Chaco, así es el Chaco, de un extremo al otro y es lo que nos toca y como decís vos, nos queda otra que apostar y tratar de ser eficientes y de revertir un poco el contexto climático y el contexto económico. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Remate Norte Grande, miércoles 20 de noviembre, en la Sociedad Rural de Fontana, Formosa. 50 toros, 150 hembras, brangus, negros y colorados. 1000 cabezas de invernada de productores de la zona. Remata Ganaderos de Formosa. Contacto Francisco Paoltroni, 3704-323344. In vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530. Provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.pemán.com.ar. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa, espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecerles a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes hacen posible este encuentro. Hasta una nueva edición. Boom.